Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí para la rueda de prensa de la presentación de Alex. Va a firmar por un año con opción a otro más. Y bueno, en resumidas cuentas era una de las opciones que contemplábamos desde el principio. Como bien dijimos anteriormente en otra rueda de prensa, barajábamos varias opciones. Incluso quiero recordar que nunca hablábamos de A, B, C, sino de unos jugadores con un perfil determinado, pero sobre todo que tuviera la experiencia y el liderazgo que en este caso Alex tiene, ¿no? A todo esto se le suma que ya nos conocíamos de otros años atrás, ¿verdad? Y bueno, incluso habíamos hablado anteriormente y bueno, aunque no fue fácil la incorporación, puesto que tenía opciones, sobre todo en el extranjero, que eran mucho más atractivas a nivel económico e incluso deportivo, porque era de primera división, pues bueno, al final decidió por venirse con nosotros a nuestro proyecto. Bueno, sus características son claras y evidentes, como dije antes mismo, a nivel de liderazgo y de experiencia está claro, porque lo marcan sus partidos en la categoría. Y luego un futbolista con dominio de juego aéreo, con buena salida de pelota. Un futbolista que a pesar de la envergadura que tiene, la altura no es lento y es quizás hasta rápido en carrera lanzada. Bueno, yo creo que nos puede dar muchas cosas. También tiene un desplazamiento de pelota cruzada, sobre todo muy, muy, muy importante, que nosotros, y que entiendo que el míster lo puede utilizar mucho en nuestro modelo de juego. Y viene a sumar el central que nos faltaba en esa línea defensiva. Así que bueno, nada más, desearle toda la suerte del mundo. Sé que lo va a hacer bien y que va a salir bien, así que bueno, le dejo a Alex para que hable él ahora. Bueno, Alex, buenos días, bienvenido. ¿Por qué escoges Lugo? ¿Se había asociado también tu nombre a Zaragoza, aparte de lo que acaba de comentar Mauro de ofertas del extranjero? ¿Qué es lo que te anima a venir aquí? Hola, buenos días. Bueno, pues uno de los motivos principales es conocer un poco el club, ¿no? Tengo la suerte de conocer a varios futbolistas con los que he compartido vestuario y eso me ayuda bastante a la hora de tomar la decisión. También gente del cuerpo técnico, como el preparador físico, le tuve en el Valladolid y demás, me habló muy bien, que es una gran familia y bueno, vengo a ayudar, a aportar lo máximo que pueda y con mucha ilusión y con muchas ganas. Has hecho trabajo de pretemporada, imagino que individual, ¿no? Sí, claro, he hecho todo lo que he podido. Lógicamente no es lo mismo que estar entrenando con un grupo, ¿no? Y adaptándote a lo que el míster quiere, pero bueno, para eso estoy aquí, para intentar cogerlo lo antes posible y estar a disposición. Bueno, ¿viste el partido ante la Real B el pasado sábado en Ángel Carro? ¿Qué impresión te dio el equipo? Bueno, creo que el equipo mereció más, que mereció llevarse los 3 puntos. Fue una pena que las ocasiones que tuvimos no fuimos capaces de meter gol, pero bueno, el equipo se vio con alma, con ganas y con mucha ilusión, que eso es muy importante y eso a veces también te hace conseguir puntos, ¿no? Gente con mucha experiencia y creo que puede ser un gran año. Última por mi parte, Alex, has jugado en países como Bulgaria, Alemania, Estados Unidos. ¿Qué ha aportado a tu carrera futbolística estas experiencias? Bueno, son experiencias muy positivas, ¿no? Te hacen sobre todo madurar a nivel personal, también en el juego. De cada sitio me llevo cosas diferentes, pero sí creo que el fútbol español está a un nivel más alto que cualquier otro, por eso también el continuar aquí. Buenas, Alex. Bueno, decía Mauro que buscaba un central con jerarquía, con experiencia. Está jugando gente muy joven como Ross, como Allende. No sé si te ves tú un poco también en ese papel, ¿no? De poder guiar un poco a los más jóvenes, ¿no? En el centro del azar. Bueno, ojalá, sí, es una de mis características, ¿no? Ya llevo varios años en las categorías y conozco a los dos centrales, les he visto en estos dos partidos, creo que son muy buenos centrales y en todo lo que les pueda ayudar y aportar, pues será un placer, ¿no? Cuanto mejor nos compenetremos, mejor será para el equipo. ¿Qué tienes tú del Lugo y del Anxo Carro de cuando te has enfrentado a ellos? Del Lugo como rival y de la afición. Pues ese también fue un motivo por los que vine para acá, porque creo que es un equipo bastante duro, bastante difícil. No sé si recuerdo una victoria en toda mi carrera desde que estoy jugando en segunda división, que son varios años, y es un campo que aprieta tanto la afición como el equipo. Entonces, bueno, eso también es algo muy importante y que tenemos que hacer de nuestra casa un fortín. Da las primeras horas o los primeros contactos con Rubén Alves y con la plantilla. Decías que te dijeron que era una familia, ¿lo has confirmado?
Sí, totalmente, sí. La verdad que, bueno, muchos ya has dicho que compartí vestuario con ellos, otros me he enfrentado en numerosas ocasiones y la verdad que es un grupo bastante majo por lo que he podido ver, el míster también, muy, muy cercano y eso ayuda, ¿no? A que el grupo pueda crecer y hacer las cosas bien. Sí. Seguimos. Millán, cuando quieras. Hola Alex, bienvenido. Hablabas Gracias. de que has hecho trabajo individual y evidentemente estás trabajando con el Club Deportivo Lugo. Si tienes algún cálculo aproximado de cuándo podrías estar disponible, cuándo podrías cuando menos entrenar en condiciones normales con el grupo. Bueno, lo que se refiere a los entrenamientos, creo que voy a empezar ya a entrenar con el grupo. Sí que es verdad que luego tendré que hacer un trabajo extra, ¿no? Y ir poco a poco adaptándome a las exigencias que requiere esta categoría y el grupo, porque es verdad que el grupo está en plena forma, lleva mucho tiempo trabajando y se encuentra a buen nivel de forma física y yo tengo que cogerlo cuanto antes. Decir una fecha creo que es algo que no puedo decir porque realmente no lo sé. Espero que si sea cuanto antes, Fran, el preparador físico, como he dicho, ya me conoce y sabe que estoy en sus manos y a su disposición para hacerlo todo cuanto antes posible. Y por otra parte, Alex, si en estos entrenamientos ya has hablado personalmente con Rubén Alves, y si te ha incidido, si te ha pedido algo muy, muy, muy concretamente a nivel individual, ¿qué te pide a ti a nivel individual? Bueno, creo que hoy justamente me dijo que íbamos a charlar un poco más de lo que es su forma de ver el fútbol, ¿no? De lo que quiere de mí en el campo, pero sí he tenido una charla con él más de personal, ¿no? De cómo estoy, de cosas que me ha visto en el pasado y demás. Y bueno, ya te digo que tengo buena relación con él. También coincidí cuando estaba en el Valladolid, que él entrenaba al filial y teníamos buena relación, ¿no? Tanto el filial como con el primer equipo. Y bueno, eso también es un punto a favor. Muy bien, vamos cuando queráis con las preguntas para Mauro. Bueno, buenos días, Mauro. Bueno, en principio, a una semana de que acabe el plazo de fichajes, si incorporáis a Alex, siguen siendo las prioridades lateral derecho y extremo izquierdo. ¿Llegará económicamente el equipo a cubrir posiciones? ¿Tienes alguna prioridad? Bueno, lo del lateral derecho está claro y lo del extremo izquierdo, entendemos que con la incorporación de Jaume y la llegada de Joselu, recuerdas, no sé si lo hablé contigo o con otro compañero, hablábamos de que podía ser un extremo izquierdo o podía ser un futbolista, un delantero que pueda tirarse un costado. No, bueno, entendemos que con Jaume y con Joselu estaría cubierta esa posición. Tenemos 7 jugadores ofensivos para 3 posiciones. Tenemos 4 jugadores que pueden jugar en punta. El míster tendría alternativas para jugar con un punta o con 2 puntas. Joselu, Manu, Cris Ramos, Carrillo, que ahora no está, pero incluso hasta Mayoral. Bueno, y luego por banda derecha tenemos a Gerard, Iriome. En izquierda se puede tirar, pues como hemos visto, Cris Ramos o esto Mayoral también. Y Jaume, que participó el otro día. Bueno, entendemos que tenemos esa zona cubierta y que es mucho más importante pues cerrar la plantilla con el lateral. Bueno, con respecto al tema, Alberto Vara, ¿alguna novedad? Comentabas que, bueno, estáis intentando la salida porque es un lujo tener 3 porteros. Bueno, ¿cómo está el asunto, Mauro? Bueno, hemos hablado con él y están las posturas cercanas. Entendemos que debería resolverse en estos días. Bien, también el tema de José y de Rosco, que decías que lo ibas a resolver, ¿cómo está el asunto? Bueno, al final vamos a optar por no firmarle y por darle salida hacia otro club. Bueno, estamos valorando ahí el tema de firmar y ceder, o si va directamente y quedarnos con una opción futura, es lo que estamos valorando, pero en principio no se va a quedar porque entendemos que es un futbolista que no puede estar en tercera división y que tiene que ir a otras cotas mayores, pero que todavía, si estuviera en dinámica de primer equipo, no estaría como para, o entendemos eso, no estaría como para participar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que valorar bien si fichar y ceder o que salga con una opción de poderlo repescar, pero en principio va a salir. La última por mi parte, Mauro. ¿Tenéis previsto dar alguna baja más en esta recta de mercado o no?
No, por mi parte no. Y entiendo que por los futbolistas no creo que alguno se vaya a ir, ¿no? Ya sería una sorpresa, igual es grata, ¿no? Si viene en forma de algún traspaso, pues bueno, sería bueno para el club y para el futbolista, pero no, en principio no. ¿Sí, Álvaro? ¿Vamos? Sí. ¿Millán? Hola, Mauro, buenas tardes. Durante todas las ruedas de prensa tuyas en pretemporada has hablado bastante claro sobre el lateral derecho. Si mantienes esa opción clara, ¿cuándo crees que podría llegar ese futbolista?